Si supieras. Esta frase vino a grabarse en lo más profundo de mí. Jamás la olvidaré. Sobre todo, nunca olvidaré la forma como la sentí. Traía el sufrimiento y la serenidad confiada de quien sabe todo. Resumía por sí sola la prueba que se iba a imprimir nuestro diario vivir unos meses más tarde, para siempre. En el 2005, en París, Anne Dauphine y Elvig desbordan de una felicidad casi idílica. Después de su hijo Gaspar, que ya pronto tendrá 4 años, y de su hija Thaís, de 2 años, esperan un tercer hijo para mediados de julio. Llevan una vida profesional realizada y se aman profundamente. La vida les sonríe. Salvo que desde ese verano en la playa, un pequeño grano de arena viene a empañar esta búsqueda de la felicidad perfecta. Al ver las huellas en los piececitos de Thaís en la arena mojada, se encuentra con que caminaba de una manera especial. El dedo gordo tiende a irse hacia afuera. Al regresar a casa en París, vimos un médico que nos dijo que no tenía nada, por lo que consultamos a otro. Y Loïc y yo fuimos unos meses más tarde, exactamente el día en que Thaís cumplía 2 años, a ver a un neurólogo de un gran hospital de París, que nos dijo que no era un granito de arena lo que iba a contrariar nuestra felicidad, sino que era un verdadero tsunami lo que llegaba a nuestras vidas en ese momento. Nuestra chica perfecta hasta entonces sufría de una enfermedad genética degenerativa. Celebraba sus 2 años y le restaba poco tiempo de vida, algunos meses, unos pocos años. Leucodistrofía metacromática. Tal es el nombre de la enfermedad genética huérfana. Anne Dauphine y Loïc son portadores sanos de una anomalía genética. Transmitieron el gen defectuoso a Thaís. Esta enfermedad destruye gradualmente todo el sistema nervioso. No hay esperanza alguna de cura para Thaís. Y el futuro bebé tiene una posibilidad de 4 de ser afectado él también. Pronto Thaís será incapaz de caminar, de hablar, de ver, de oír, de moverse. ¿Qué le quedará? En su libro, Llenaré tus días de vida, Anne Dauphine relata. Compartimos la noticia con Gaspar y Thaís. La noche fue difícil. No queríamos despertar jamás. Dormir para siempre, para evitar enfrentarnos a la realidad. ¡Qué tentación! Pero en medio de este caos, un momento de gracia abre una ventana y permite a la luz entrar. Thaís sopla sus 2 velitas y abre sonriente sus regalos. Era el 1 de marzo de 2006. Y nos dimos cuenta en este momento que los niños tenían una bella espontaneidad de vivir justo en el instante presente y más allá de las lágrimas. Ese era, en efecto, el día del aniversario de Thaís y no había objetivamente ninguna razón para no celebrar su cumpleaños. Creo que nunca habíamos celebrado un aniversario como ese, algo más allá de lo debido. Cantamos muy fuerte, teníamos lágrimas que esconder y, sobre todo, nos atrevimos a ser felices. Era la primera vez que nos atrevíamos a ser felices en medio de un drama y creo que eso dejó impreso algo en nosotros. Sí, tenemos el derecho a ser felices, incluso en las pruebas.
Y de pronto, por instinto y para darles el ejemplo a nuestros hijos, pasamos poco a poco a esa disposición de vivir minuto tras minuto, día tras día, en el instante presente. Porque a partir de ese momento, dejé un poco de proyectarme hacia el futuro, diciendo, tenemos que centrarnos en el enseguida, ahora. De lo contrario, no vamos a lograrlo. La lucha se reanuda cada mañana al despertar. Para no hundirnos, nos aferramos a los gestos sencillos y cotidianos como a un salvavidas. Thais sigue siendo la misma pequeña niña encantadora, bulliciosa, traviesa, muy voluntariosa. A los pocos días, notamos signos evidentes de su enfermedad. Sus manos tiemblan. Le es difícil volver a tapar un rotulador o coger la cuchara. Unas pocas semanas después del anuncio, casi sin darnos cuenta, pasamos una etapa definitiva. Tuvimos una cita con un profesor especialista en leucodistrofias. Queríamos saber más sobre la enfermedad. ¿Cuáles eran los niveles de degradación? ¿Cómo llega la muerte? Cuando se sabe, se tiene menos miedo. Thais nos acompaña. Pero es imposible hallar respuesta a todas las preguntas. La medicina desconoce todavía muchas cosas en este ámbito. La enfermedad es muy rara. Afecta a un niño entre decenas de miles de personas. Entonces creo que ambos tomamos conciencia, frente a nuestra niña que estaba delante de nosotros, de que no había nada que hacer para curarla, pero había cosas que hacer en su vida. Y no nos sentimos en la impotencia de deber añadir vida a sus días. Esta es una frase de un profesor llamado Bernard, quien inició los cuidados paliativos en Francia, y dijo, cuando no podemos agregar días a la vida, se puede agregar siempre vida a los días. Thais escuchó lo que iba a suceder, le dijimos que esto no es lo que sucede normalmente en la vida de otras niñas pequeñas, pero que esa era su vida, y le prometimos que nos aseguraríamos de que su vida fuera hermosa, y sobre todo que nunca le faltara el amor. Al Dauphine y Luis trabajan ambos en París. La cotidianidad con la enfermedad de Thais rápidamente se convirtió en algo frenético. Una verdadera carrera de obstáculos entre la escuela de Gaspar, la niñera de Thais y las sesiones de reeducación. Fue entonces que una red de buenas voluntades, de familiares o de amigos, se tejió alrededor de la familia y permitió que su vida se organizara. Sin embargo, la enfermedad evoluciona brutalmente. Ahora, Thais no puede caminar más, en lo más mínimo. Pero lo peor no se ve, se vive dolorosamente. La enfermedad hunde a Thais en dolores neuropáticos, descritos como inhumanos. El único remedio para calmarla es una lista impresionante de medicamentos. C'est vrai que on n'avait pas compris que Thais allait souffrir. Nosotros no habíamos comprendido que Thais iba a sufrir. Más tarde comenzó a tener dolores. Y un día yo estaba al lado de Thais y tenía dolores y gritaba muy fuerte. Entonces le di sus medicamentos y esperando que estos hicieran efecto me quedé a su lado impotente, viéndola sufrir y sufriendo de verla así. Y como suele ocurrir, hay un momento en el que ya no puedes más. Se taladran los tímpanos, el corazón se da la vuelta.
Y en ese caso tengo solamente un deseo, que esto termine. Honestamente pido que su vida se termine en este momento porque es insoportable. Entonces le digo, Thaís, si no puedes más, tienes el derecho a pedir que esto termine, a decir que ya no quieres vivir más. Y mi pequeña Thaís se calló, dejó de gritar. Entonces me pregunté sobre lo que había dicho. Ella estaba toda roja, toda congestionada, retenía su llanto. Y en ese momento comprendí que ella me decía, está bien, puedo manejarlo. Sí tengo dolor, pero más tarde ya no tendré más dolor. Mamá, si esto te hace sufrir mucho, no quiero mostrártelo. Voy a protegerte. Entonces me di cuenta que un niño no tiene que proteger a sus padres. Y me acordé que no somos impotentes frente al sufrimiento. Tenemos siempre una capacidad, la de amar. Y frente a los dolores inhumanos de Thaís, creo que di muestra, nosotros dimos muestra, porque tú también has sido testigo de un amor más que humano. Y gracias a Thaís, yo supe que había un remedio frente al sufrimiento. Era el amor. C'était l'amour. Thaís jamás había dicho tanto te amo antes de perder el habla una mañana. Ella enmudeció definitivamente. Su silencio nos intimida y nos hace sufrir. ¿Cómo vamos a hacer para comunicarnos? Tengo ganas de llorar por ella. Pero Thaís nos observa silenciosamente y su silencio parece decirnos, confíen en mí. Cuando la veíamos evolucionar en su enfermedad, lo que era sorprendente es que ella vivía eso con mucha naturalidad. Parecía tan evidente para ella que nosotros en cada etapa teníamos una aprensión y bastaba con ver la manera en la cual ella vivía para decirse, vaya, es normal, es natural para ella. Ella nos ayudó mucho a aceptar la realidad y avanzar con ella. Fue verdaderamente increíble ver aquello. Un día ella perdió la vista y era uno de mis más grandes temores porque me imaginaba a mí misma ciega y me decía, pero si yo pierdo la vista, es una pesadilla. ¿Cómo podemos evolucionar cuando no podemos ver? Constatamos con gran asombro que Thaís vivía eso de una manera muy natural. Entonces comprendimos que Thaís hacía más que vivir su enfermedad pasivamente diciéndose, no puede hacer nada. Ella nos hizo entrar en otra dimensión. Thaís aceptó su vida. Ella se tenía confianza. Y también tenía confianza en nosotros y nos invitó a confiar en ella a través de esta pérdida de comunicación. Yo pienso que la pérdida de sus sentidos de comunicación clásicos nos llevó a ir más lejos en la relación. Y a veces no vamos más allá de poder ver, escuchar, hablar, mientras que aquí estamos obligados a ir más lejos si queremos guardar este contacto con ella. Y así hablar de corazón a corazón, de alma a alma, sin nuestros sentidos habituales. Ella hizo algo increíble, hacernos olvidar todo lo que sabíamos para comunicarnos. Debimos olvidar todo para adaptarnos a ella. Recuerdo un día en que ella estaba en su cama, suspiró de una cierta manera, entonces yo le dije, sí, yo también te quiero. Para mí era innegable, ese suspiro era un te amo. Era verdaderamente una comunicación de amor, pero requiere humildad el acercarse a una niña como Thaís diciéndole, hay cosas que yo sé, hay cosas que yo conozco, pero para venir a ti lo olvido todo. Frente a ti no sé nada, enséñame tú. Yo creo que invertimos los roles. Ya no fuimos nosotros quienes le enseñábamos a hablar, quienes le enseñábamos a ver, fue ella quien nos enseñó todo. ...29 de junio de 2006...
Momento de felicidad absoluta. Gaspar y Thaís tienen una nueva hermana, Asiris. Es el milagro de la vida. Olvido todo. El horror de la enfermedad que te amenaza, Asiris. El miedo al futuro. Sin embargo, el sueño no llega esta noche aún. La felicidad del nacimiento está bien presente, pero se tiñe de una sombra pesada, el miedo. Una semana después de su nacimiento, la sentencia cae. Asiris está enferma también. Cuando regresamos a casa, estábamos afectados por esta noticia. Nos sentamos los dos en este sofá, derrumbados, nos servimos un whisky y otro. Y me acuerdo muy bien haber sentido en ese momento que no éramos dos en este sofá, sino que éramos tres. Y eso fue muy reconfortante, de una dulzura increíble, decirnos, pero Dios está aquí con nosotros, a nuestro lado. Él está llorando con nosotros, compadeciéndose. Él no está allá en lo alto, lejano, ausente. Yo lo sentí verdaderamente casi físicamente, ahí, al lado de nosotros, llorando y sufriendo con nosotros. Cuando supimos que Asiris estaba enferma, mi mayor sufrimiento era ver que Loïc no había reaccionado. Actuaba verdaderamente como un autómata, no decía una sola palabra. Mientras tanto, yo lloraba, yo manifestaba mi dolor. Y lo que me dio más miedo fue el decirme, nos vamos a separar. Ya no avanzamos juntos, él no reacciona, es demasiado para él. Y en un momento dado, cuando vi esa lágrima en sus ojos, me dije, estamos salvados. Y cuando vuelvo a pensarlo, parece insensato que ese día mi mayor preocupación fuera nuestra pareja. Pero yo sabía que si nos manteníamos juntos, unidos, llegaríamos quizás a optimizar nuestras oportunidades de escalar esta montaña, que si nos separábamos, eso añadiría una prueba más. Nos dimos cuenta que cada uno vivía este sufrimiento de una manera diferente, Andofín como mujer y yo como hombre, con maneras diferentes de expresarlo o quizás de no hacerlo. Y nos dimos cuenta de que era importante que pudiéramos encontrarnos en el sufrimiento y consolarnos mutuamente. Y poder decir, yo compadezco, lloro y sufro contigo. Y tú dime, ¿cómo sufres? Y creo que ese día, llorando juntos, decidimos hacer todo lo posible para permanecer unidos para siempre. Es cierto, está lejos de los cuentos de hadas, pero decidimos amarnos. Sí, el amor es una decisión. Incluso cuando uno se enamora a primera vista, debe luego decidir amar. Decidir hacer todo lo posible para permanecer juntos, atarnos el uno al otro. También prestamos atención a guardar los espacios de la vida para los dos, momentos que no parecían necesariamente ser los más adecuados. Y así no colgarnos como una ostra de nuestro hijo que está enfermo. Lo más difícil para una madre es relajarse y dejar vivir a su hijo. En Pentecostés nos anuncian que Thaís está muriéndose, que verdaderamente está viviendo sus últimos momentos. Y yo que siempre me dije que estaría ahí, que la acompañaría, me aferré desesperadamente a ella. Y ocurrió que ese día no murió. Tenía un intercomunicador que mantuve encendido diciéndome, voy a intentar estar pendiente para correr si acaso escucho que vive sus últimos instantes. En ese momento, la doctora que atendía a Thaís en casa me dijo, es necesario que la deje vivir. Encontré esta frase detestable, la odié. Detesté a la doctora cuando me la dijo.
Le dije, ¿cómo se atreve? Ella me dijo, no se imponga en ninguna circunstancia. Me lo dijo con mucho tacto y comprendí. Cito ejemplos de niños que eligen morir en el momento en que su mamá va a comprar un sándwich, en el momento en el que su mamá sale de la habitación. Ella me dijo, Thaís no puede irse, no puede irse a un rincón, no se puede esconder, déjela vivir, déjela elegir. No hay nada más difícil que dejar vivir a su hijo. Y desconectando ese intercomunicador aquella noche y hasta el final de la vida de Thaís, creo que la dejé vivir y le dije, es tu vida, adelante cariño mío. Marsella, en el sur de Francia. 4 meses de momentos dulces y duros a la vez. Es allí donde Andophine y Luc tuvieron que ir en familia, 5 semanas después del nacimiento de Asilis. Gracias a un trasplante de médula ósea en un hospital de Marsella, Asilis se mantuvo con vida. Sin embargo, el trasplante no ha detenido la enfermedad. Asilis, hoy en día es una chica muy discapacitada, con una esperanza de vida incierta. Le prometimos a Asilis que la amaríamos toda su vida tal como fuera, independientemente de los resultados de este trasplante. Le decimos todos los días que la amamos y ella nos llena de felicidad tal como es. Solo una semana después de nuestro regreso a París, Thaís vuelve a sufrir terriblemente. Estamos abrumados por el alarmante avance de sus dolores. Una violencia tal que obliga a los médicos a revisar constantemente su medicación para que Thaís no sufra más. La enfermedad ataca los últimos resquicios. Las dos niñas están hospitalizadas en casa. Asilis, después de su intervención, se encuentra restringida en su habitación a la espera de descubrir el mundo que por ahora se esconde a su vista. Thaís, por su parte, disminuye gradualmente. Las enfermeras dispensan los cuidados no para curar, sino para aliviarla. Me gusta la capacidad de Thaís para captar todos los momentos felices. A pesar de la alteración de todas sus facultades, me di cuenta de que el corazón de mi niña aún sabe llenarse de ternura y de alegría. No he visto en esta niña sino carencias. Lo que perdía, lo ganaba de otra forma en una densidad de vida que nos ha superado. Creo que Thaís nos ha enseñado a amar con A mayúscula. Recuerdo una anécdota que me gusta particularmente, que para mí resume a Thaís. Fue hacia el final de su vida. Ella lograba mover un poco la cabeza, unos pocos centímetros. E instintivamente giraba su cabeza hacia la persona que entraba en su habitación. Así que un día entré en su habitación y ella giró la cabeza y yo me puse junto a ella. Y empecé a hablarle. Y en ese momento volvió la cabeza hacia el otro lado. Así que me desplacé al otro lado de la cama y seguí diciendo, Thaís, aquí estoy. ¡Op! Volvió la cabeza hacia el otro lado opuesto 3, 4 veces, 5 veces, 6 veces. Hasta el punto en que empecé a preocuparme y a entristecerme diciéndome, este es otro pequeño duelo que debemos hacer, ya no nos percibe en el espacio. Entonces, Andophine escucha un pequeño ronroneo reconocible entre todos los demás. Thaís se está riendo.
Se reía ronroneando. Cuando escuché este ruido significativo me dije, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Por qué se ríe? Y entendí que estaba jugando al escondite. Siempre le gustó jugar al escondite. Desde que era pequeñita era su juego favorito. Y esta era la forma que había encontrado de jugar al escondite, haciendo desaparecer al otro lado de su campo de percepción. Recobramos un poco nuestra alma de niño gracias a Thaís, gracias a una niña muy pequeña. Creo que Thaís, entre menos tiene, más es. Más pierde sus capacidades, más su alma de niño se desarrolla, más se revela la niña pequeña que es y más se desea amarla. Es verdad que al final de su vida su ser tenía una densidad, una intensidad increíble, que es de hecho paradójico porque ella no era físicamente más que un cuerpo acostado en una cama, que casi no podía moverse y sin embargo tenía una presencia que era sorprendente. Hubo muchas personas, amigos, cercanos o lejanos de la familia, que pasaron un rato en el apartamento. Y mucha gente que entraba con recelo en la habitación de Thaís y salía de nuevo con una paz, un poco sobrenatural, y decían, es increíble, se está bien junto a Thaís. Uno puede permanecer 5 minutos, media hora, una hora, uno se siente en paz. Carece tanto de lógica la fuerza de esta niña en medio de esa fragilidad que de repente comprendemos de dónde viene ese amor. Es la mayor evidencia de mi vida. Es amor puro, amor absolutamente divino, del cual Thaís era un hermoso instrumento. Creo que Thaís fue un instrumento hermoso de ese amor divino. Es cierto que al final de su vida teníamos verdaderamente el sentimiento de que ella no era más que una difusora de Dios, un conducto a través del cual tenía uno la impresión de tener una pequeña puerta al cielo en esta habitación, a través de Thaís. Es un poco paradójico decirlo, pero vivimos la vida de Thaís como un magnífico regalo. Y que Dios nos haya confiado esta pequeñita y la vida que tuvo es un inmenso regalo que Él nos hizo. En el silencio de la noche de Navidad, Loïc y Endorphine recogieron el último aliento de Thaís. Tenía 3 años y 3 meses de edad. Un año después de su muerte, Loïc y Endorphine dieron vida a un cuarto niño. Una locura de amor. Su nombre es Arturo y goza una buena salud. En este mes, podemos orar por todas las familias que sufren la prueba de recibir un hijo con alguna limitación. Y también por nosotros, para que podamos acoger al más pequeño y disponernos a recibir de él. La palabra de este mes está en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 2 al 4. Y amando a un niño, Jesús le puso en medio de ellos
y dijo: quien sea pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos.